Comodoro Rivadavia, República Argentina. El 13 de diciembre de 1907, un grupo de operarios cava pozos en busca de agua potable. Y a 500 metros de profundidad, una sustancia negra sale a borbotones. Comienza la historia del oro negro, que tendrá un hito fundamental cuando en 1922 el primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen, cree yacimientos petrolíferos fiscales. Nace YPF. Al año siguiente es nombrado presidente de la compañía el general Enrique Mosconi, que le da un enorme impulso a la explotación petrolera, multiplicando los pozos, inaugurando la gran destilería La Plata en 1925 y confrontando con los grandes monopolios extranjeros. Los combustibles producidos por YPF cubren la mayor parte de la demanda nacional. Pero en 1930, el presidente Yrigoyen es derrocado por un golpe de Estado y Mosconi debe renunciar. Comienza en el país una etapa de aumento de penurias económicas para los trabajadores y una democracia amañada llamada la década infame. YPF, sin embargo, sigue produciendo combustibles y así se llega a 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. En función del conflicto, los contendientes van experimentando otros usos del petróleo, tanto en el campo militar como en el civil. Es el auge de la industria petroquímica, cuyos productos tienen cada vez más demanda en todo el mundo. En Argentina, esa demanda se cubría casi totalmente con la importación, pero existían condiciones para comenzar a producir en el país. Así es que en la década del 60 se empieza a trabajar en la idea de una gran petroquímica nacional y en 1970 se da el primer paso para fundar Petroquímica General Mosconi, mediante un acuerdo entre la Dirección General de Fabricaciones Militares e YPF. El capital inicial es cubierto en más de un 80% por entidades nacionales y solo algo más de un 18% de capital extranjero. La industria petroquímica en general recibió un fuerte estímulo durante la gestión del peronismo en 1973 y del plan trienal concebido por Juan Domingo Perón y su ministro de Economía, José Ber Helbart. En ese marco, el gobierno sancionó el decreto número 592 del 73 de promoción de la industria petroquímica y la resolución 753 del 73 del Ministerio de Economía, que otorgaban al Estado un rol de control y planificación predominante en la rama y prácticamente total en cuanto a productos petroquímicos básicos. Así se llegó al 27 de junio de 1974, cuando con el despacho del primer camión de tolueno se inauguró el complejo de Petroquímica General Mosconi, que venía construyéndose desde 1972. Hasta último momento, había gran expectativa de que el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, se hiciera presente el día de la inauguración, siendo su estado de salud el que imposibilitó su presencia, ya que a los pocos días moriría. Y los lineamientos trazados en su plan quedarían inconclusos.
Petroquímica General Mosconi fue concebida como una empresa nacional, pensada por y para el país, como una empresa con rostro humano, con el hombre y la mujer como el eje de su accionar, y como una empresa de criterio económico, pensada para ser rentable y aportar divisas a la balanza comercial de la nación. Se creó un verdadero complejo industrial, elaborador de hidrocarburos aromáticos, abastecido con insumos de YPF y gas del Estado. He estado dentro de Mosconi desde el puesto de ingeniero y llegué a ser gerente en varias áreas y también miembro del directorio. Siempre agradecí esa oportunidad porque estaba orgulloso de pertenecer a una empresa creada por el Estado Nacional a través de dos empresas estatales, Fabricaciones e YPF, y que hizo posible a través de la creación ese primer complejo de aromáticos a la producción nacional de productos que no se hacían y que promovieron el desarrollo de todo un sector industrial del cual salían innumerables productos de uso diario para toda la población. Petroquímica Mosconi siempre mantuvo la calidad técnica de su personal altamente calificado, y eso fue siempre necesario para mantener los estándares, la calidad de los productos y al mismo tiempo lograr tener seguridad en los complejos, evitando las posibilidades de accidente, cosa que es muy importante. Siempre fue una actitud de avanzar, de progresar, de calificarse y de proteger a las personas y al medio ambiente. Esa calidad técnica la mantuvimos también y llegamos a participar en investigar los procesos que contábamos para su mejora a través de convenios con universidades y el CONICET y formando grupos de trabajo que nos permitieron mejorar aspectos técnicos y mantener esa excelencia técnica y esa capacitación de nuestra gente en forma permanente. La importancia que Petroquímica General Mosconi le dio al bienestar de su personal la llevó a tomar iniciativas para atender tanto sus necesidades como las de sus familias. Como trabajadora social de empresa, tuve la oportunidad de entrar a Petroquímica Mosconi en el año 73 y desde un comienzo me ofrecieron la posibilidad de hacer actividades para los beneficios del personal. Yo ya venía de otra empresa cercana y ya sabían lo que habíamos hecho, algo de eso ahí. Así que se empezaron a desarrollar programas con el mismo personal y se contrataba gente ocasional para poder acompañar las actividades que tenían un eje que eran los hijos del personal, desde los 6 años a los 12 años primero y después se prolongó hasta 2 años más ya adolescencia. Esos fueron actividades de paseos, visitas a lugares de interés, teatro y después viajes cortos y viajes más largos. Siempre contribuyó y desde el comienzo las escuelas de Ensenada. En especial, éramos padrinos de la Escuela Enrique Mosconi. Entre las donaciones a la comunidad de Ensenada está reparación de la autobomba y equipamiento para bomberos voluntarios de Ensenada, tan importante para las industrias que hay en la zona y los peligros de incendio.
se donó un tomógrafo al hospital. En el hospital también se donaban siempre lo que fuera necesario. Estoy hablando del hospital de Ensenada. La muerte de Perón daría lugar a un periodo de gran inestabilidad y violencia política. En ese marco, se produciría el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, cuando una junta militar se adueñó nuevamente del poder y a través del terrorismo de Estado produjo miles de presos, muertos y desaparecidos. En los días posteriores al golpe militar del 76, a través de las gerencias se comunicaba que cualquier trabajador que pudiese tener algún episodio vinculado a su seguridad podía apelar a su pertenencia a Petroquímica Mosconi como empresa de fabricaciones militares. Sin embargo, eso no impidió que en horas de la madrugada del 12 de mayo del 77 fuese secuestrada de nuestra casa de Berisso mi hermana, María Seoane Toimil. María era maestra, psicóloga y empleada de PGM. Militante de la juventud peronista en la unidad básica de nuestro barrio, Mariano Pujadas, y en el año 77 colaboraba con la reorganización del sindicalismo en la resistencia en tiempos de alta conflictividad en empresas de nuestra región, como Swiss, por ejemplo. María fue vista con vida, según surge de testimonios de sobrevivientes, en el Centro de Detención y Exterminio La Cacha y permanece desaparecida. Presente ahora y siempre en nuestra memoria. Este accionar fue la herramienta de disciplinamiento social que el gobierno de facto utilizó para implementar el modelo económico dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz, cuyos pilares fueron la apertura económica, la reforma del Estado y el endeudamiento externo. Un endeudamiento que se multiplicó más de 6 veces, pasando de 7.000 a 43.000 millones de dólares. Así, de esta manera, se dio inicio al neoliberalismo en la Argentina, terminando con el Estado empresario regulador de la economía, teniendo consecuencias directas en el cierre de fábricas, generando miles de desocupados y bajos salarios. El normal funcionamiento, desarrollo y rentabilidad de Petroquímica General Mosconi es el gran interrogante ante las medidas imperantes de desmantelamiento y desfinanciamiento para instalar en la conciencia colectiva que las empresas del Estado eran ineficientes. Podríamos encontrar la respuesta en que la conducción de la empresa representante de fabricaciones militares tuvo un sesgo nacionalista. Este proceso continuó con el retorno de la democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien visitó la planta poco tiempo después de haber asumido. El complejo Aromáticos fue sometido a un incesante esfuerzo de desarrollo tecnológico en forma constante, lo que permitió ampliar sensiblemente la capacidad de producción. Se incorporaron nuevos productos y se expandió desde una capacidad inicial de 180.000 toneladas hasta llegar a las 300.000 toneladas anuales. En sus primeros 15 años de operaciones, el complejo produjo 3 millones de toneladas que tuvieron como destino el mercado interno y el comercio internacional. Exportó aproximadamente el 60% de su producción y de esta manera contribuyó con 1.050 millones de dólares para equilibrar favorablemente la balanza comercial. La conquista de mercados internacionales es consecuencia del nivel de calidad de sus productos, ubicado entre los máximos estándares en el exigente mercado mundial. Sin embargo, el mismo Alfonsín comenzaría a hablar de la reforma del Estado y de la reestructuración de sus empresas. Debemos encarar con urgencia una política orientada a reestructurar el aparato del Estado. Y tiempo después, Rodolfo Terraño,
su ministro de Obras Públicas, iniciaría una campaña para privatizar un 49% de las acciones propiedad del Estado. Sí, yo creo que lo que hay que dejar en claro en estas situaciones es que nosotros hemos cumplido un rol dentro del sector en cuanto a la negatividad de las privatizaciones en el año 90, y llevamos adelante toda una lucha que arrancó por allá por el año 88-89 con el famoso Plan Houston, y a partir de ahí, con compañeros de la Comisión Interna y personal técnico, profesionales de la empresa, conformamos un grupo de trabajo donde llevamos nuestra inquietud a todos los legisladores. Y en la época del Plan Houston, bueno, fue abortado la privatización. A mediados del año 1989, un grupo de compañeros tiene la idea de avanzar en la conformación de una asociación, de poder trabajar junto a todo el personal, dada la situación que se estaba viviendo el país, que ya habíamos tenido también un intento de privatización parcial hasta el 49% de las acciones de la empresa, que en ese momento eran propiedad de Fabricaciones Militares y de YPF. Con lo cual, a mediados del 89 se constituye la Asociación Petroquímica Enrique Mosconi, cuya sigla PEM, y de la que yo fui presidente. Participaba tanto el personal dentro de convenio como fuera de convenio. Estos aires privatizadores alcanzarían su apogeo con el triunfo de Carlos Saúl Menem en las elecciones de 1989, quien, contradiciendo sus promesas electorales, impulsó el apotegma de Álvaro Alzogaray, achicar el Estado para agrandar la nación. Pero después vino Menem en su etapa posterior y arrancó nuevamente con las privatizaciones, esta vez con mucho más fuerza. Y también iniciamos una campaña a la cual contamos con la colaboración de partidos políticos importantes como el PJ, como la UCR, como el Partido Intransigente, a través del compañero Dercos de acá de Berisso, y gente de la CGT local, como el compañero Di Tommaso. Las leyes fundacionales de reforma del Estado y de emergencia económica que vuestra honorabilidad aprobó patrióticamente al comienzo de nuestro mandato fueron las bases de este nuevo modelo propuesto a la ciudadanía. Indudablemente no estábamos equivocados, porque en el año siguiente, 1989, se sanciona la Ley de Reforma del Estado, conocida como Ley Dromi, que en realidad lo que hace, autoriza a la privatización de las empresas estatales. Esto se perfecciona luego en el año siguiente, en 1990, con el Decreto Nacional 1398, que declara sujeta a privatización, junto con todas las empresas del área del Ministerio de Defensa, fundamentalmente todas las empresas de fabricaciones militares, etcétera, como sujeta a privatización. El ideólogo de las privatizaciones fue el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, quien en conferencia de prensa anuncia: Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de su mucho discurso, dice así:
nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Este fallido dio sustento al primer mandamiento del decálogo menemista de aquella reforma, que encontró eco en el Congreso Nacional, sancionando la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989. La política neoliberal llevada adelante por Menem Cavallo de terminar con el Estado empresario y regulador de la economía encontró dirigentes que aceptaron pasar de sindicalistas a empresarios socios de las futuras empresas del Estado a privatizar. Salvo una decena de gremios enrolados en la CGT Asopardo, que se mantuvieron dispuestos a defender el patrimonio nacional y rechazar de plano las privatizaciones. Junto al gremio de cerveceros, se mantuvieron firmes la UTA, ATE, CETERA, FOECIT, Camioneros, Alimentación, La Fraternidad, Viajantes de Comercio, Navegantes, y acompañaron el Grupo de los Ocho, el FREPEVO, algunos intendentes del conurbano, el Partido Intransigente, la Democracia Popular de Carlos Aullero, el radicalismo ligado a Raúl Alfonsín, y plasmaron, el 15 de noviembre de 1990, una nutrida movilización que marcó un jalón en la resistencia al neoliberalismo. A pesar de las deserciones, se mantuvo un plan de acción de asambleas en los lugares de trabajo, donde fue fundamental el rol que jugaron los cuerpos de delegados de las distintas empresas coordinando acciones. Así, se arribó a la convocatoria realizada por el secretario general Saúl Ubaldini para movilizar y realizar un gran acto a Plaza de Mayo, para exigir un cambio en las políticas económicas y expresar un rotundo rechazo a la venta de las empresas del Estado. Terminar con los que siempre intentaron chuparle la sangre al pueblo y que hoy se defienden como privatistas cuando toda la vida vivieron robeándole al Estado, como lo sabemos los argentinos. Medidas neoliberales. Ya no soportamos más que haya argentinos que quieren trabajar y no pueden. Ya no soportamos más, como dicen los liberales, que nos quieren echar 600.000 compañeros estatales. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! En diciembre de 1990, esa diferencia entre los trabajadores y el gobierno menemista quedaron reflejadas en el acto de inauguración de la planta de aprovechamiento de Olefinas. Un gran hito en la historia de Petroquímica General Mosconi. Un enorme emprendimiento solventado con recursos genuinos de la empresa que permitiría aumentar la producción en 140.000 toneladas. ¿Qué se hizo con la estructura interna capacitada, tanto su diseño, programación y su construcción mediante los recursos humanos que teníamos?
obviamente contratando las empresas que fueran necesarias, pero se organizó desde el interior de la Corte. Ningún miembro del gobierno se hizo presente para no darle trascendencia a un hecho que contradecía su discurso sobre las empresas estatales. A pesar del circunspecto acto de inauguración, para algunos analistas, el PAO representó el mayor desafío industrial de la Argentina por lustros. Dado los niveles de producción y facturación que entonces podía alcanzar Petroquímica General Mosconi, pasó a ubicarse como la principal firma petroquímica nacional. Vamos a preguntarle al señor Carlos Matea la importancia de la inauguración de este complejo en la petroquímica. Bueno, fundamentalmente para los trabajadores creo que la importancia es total, en virtud de que este trabajo de poner la planta en marcha que se viene realizando hace un tiempo ya de casi 6 meses. El logro total es que haberla puesto hoy en marcha y largar el primer camión que sale de producto es una cosa que para nosotros es muy emocionante, pues nos permite demostrarle a este país que por ser nosotros una empresa estatal podemos lograr para este futuro nuestro, diríamos, demasiados logros, porque el futuro es muy importante para nosotros. Así que creemos que fundamentalmente este tipo de productos que no se fabrican en el país hacen una posibilidad de sustituir las exportaciones e importaciones y poder lograr allí traer divisas nuevamente al país, cosa que para nosotros, vuelvo a repetir, es muy, muy importante. A pesar de sus buenos resultados, volvió a aparecer entre las empresas públicas candidatas a enajenación. La actitud de los trabajadores de Petroquímica General Mosconi de defenderla como algo propio, de lo que se estaba orgulloso y que debía seguir siendo patrimonio de la nación, se puso de manifiesto no solo revitalizando el funcionamiento de la empresa, sino que fue organizando la resistencia para evitar la privatización y sus funestas consecuencias para los trabajadores y el país. Hasta que llegó un momento que debíamos nosotros ganar la calle para llevar adelante un plan de lucha distinto al que estábamos llevando adelante en ese momento. Contamos con la participación de todos los trabajadores, de todos los sectores de la planta, de los profesionales, de los técnicos, y a partir de allí se inició una campaña de ganar la calle para llevar las inquietudes, y empezó a coordinarse con distintos sectores de la CGT, conjuntamente con la CGT Nacional. En ese momento estaba Saúl Ubaldini con su mandato, y llevamos adelante varias movilizaciones, entre ellas una al Congreso de la Nación. Allí nos atendieron los diputados y senadores. Luchamos con eso y logramos preparar, junto con Propulsora, con el compañero de Propulsora, con la gente de Astillero, con el Ñato Barro, con Sande, con Daniel Fernández de la CGT, con Antonio Di Tomaso, y apoyo de los legisladores como Derco, Díaz del PJ, gente de la comisión, creo que se llama Comisión Central de la UCR de La Plata. Todos ellos nos acompañaron al acto que se llamó el Ensenadazo, donde levantamos la voz para decir que estábamos en contra de las privatizaciones, tanto de Astillero como de Propulsora como de Mosconi. Allí nació ese hito, digamos, donde arrancó todo, para poder después seguir haciendo
manifestaciones y llevar la palabra nuestra a cuanto lugar fuera posible. Lo hicimos en San Nicolás con los compañeros de Somisa, donde estuvimos presentes. Lo hicimos en cada marcha que hubo en Buenos Aires, acompañando a Saúl Ubaldini, en aquel momento que era CGT, en los paros de CGT que hubo en la capital. Siempre estuvimos presentes y siempre estuvimos luchando en la calle. Toda la lucha llevada adelante, tanto por los trabajadores de Petroquímica General Mosconi como por todos los demás, lamentablemente no podría impedir que la amenaza se concretara y que junto con YPF, considerada la joya de la corona, Petroquímica General Mosconi pasara también a manos privadas. A mediados del año 1992, el secretario de Planeamiento de Defensa, Jorge Pereira de Olazábal, anunció que en julio se elevaría el pliego para la privatización de Petroquímica General Mosconi, con la firma del ministro Herman González. Fue finalmente el 28 de agosto que el Ministerio de Defensa dictó la resolución 1283, por la que se convocó a concurso subasta público nacional e internacional sin base, para la venta en bloque del 94% del paquete accionario de Petroquímica General Mosconi. El primer paso hacia la privatización de YPF fue dado en 1992, cuando se cambia el tipo societario y pasa de sociedad del Estado para pasar a ser sociedad anónima y permite la compra de acciones en los mercados de valores o bolsas de comercio. Para que esta decisión sea un ejemplo y fructifique esta profunda riqueza argentina que cala hondo en el subsuelo y que por otra parte desvanece las esperanzas argentinas en la superficie. Hemos enviado al Congreso el proyecto de un nuevo régimen previsional, que es un todo armónico e indivisible, porque contiene una responsable previsión de recursos, una razonable proyección de los gastos y una adecuada implementación institucional. Conjuntamente con la ley de privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, constituye una solución integral y definitiva para nuestros jubilados. Cada una de sus partes se integra perfectamente con la otra y permite recapitalizar el sistema. En un primer momento, las únicas firmas que adquirieron los pliegos fueron la Shell y el grupo Pérez Compán. También YPF manifestó interés en participar del concurso. El concurso subasta quedaría desierto por falta de ofertas e YPF cumpliría con su objetivo de elaborar y vender productos petroquímicos, avanzando en la absorción de Petroquímica General Mosconi. La deuda de Petroquímica General Mosconi por provisión de nafta virgen alcanzaba al 28 de febrero de 1993 a 115 millones y se acordó que la petrolera abonara a defensa solamente 10 millones de dólares por valoración de activos. En menos de 2 semanas habían culminado las negociaciones. El 30 de marzo de 1993 se firmó el traspaso definitivo del 50% de las acciones de Petroquímica General Mosconi a YPF. Afortunadamente, los cambios políticos surgidos en 2003 traerían aparejado el objetivo de reindustrializar la nación, y en esa tarea se hizo indispensable establecer una política energética. Por ese motivo, se impulsó un proyecto de ley el cual encontró eco en los legisladores nacionales, aprobando la expropiación de YPF y, en consecuencia, de Petroquímica General Mosconi, para beneficio de todo el pueblo argentino. Hace 30 años que pensábamos que íbamos a jubilarnos en nuestra empresa. Hace 30 años que venimos reclamando justicia por no haber podido acogernos al programa de propiedad participada que establecía la ley 23.696. La negación de justicia por parte del juez Bonadío y el fiscal Stornelli
en la denuncia que realizamos por la venta fraudulenta de YPF, nos hizo realizar un replanteo en la estrategia de lucha. Fue así que junto a los compañeros Simón Barberis y Osvaldo Alzaparro iniciamos un camino hacia el Congreso Nacional, donde el diputado Mariano Hues fue el primero en hacerse eco de nuestro reclamo. La Cámara de Diputados de ese entonces no se hizo cargo. No solo que no se hizo cargo, sino que tampoco hizo una autocrítica por la aprobación de la Ley de Reforma del Estado sancionada en 1989 y que posibilitó las privatizaciones. Recién en 2015, con el compromiso de los diputados Héctor Recalde y Gastón Arispe, logramos que la Cámara de Diputados aprobara con media sanción la ley reparatoria, que lamentablemente perdió estado parlamentario durante los 4 años del gobierno de Macri. Nuevamente, en 2022, presentamos el proyecto de ley reparatoria con el apoyo de los consejos deliberantes de La Plata, Berisso y Ensenada, que emitieron resoluciones instando al Congreso Nacional a que le dé tratamiento en forma inmediata. 30 años de los despidos forzosos y el proyecto de ley duerme en el Congreso Nacional. Es hora de saldar la deuda interna con los trabajadores que luchamos contra el neoliberalismo en defensa del patrimonio nacional. Una nueva etapa se abriría para la industria nacional, pero la lucha de las mujeres y los hombres de Petroquímica General Mosconi por hacer cumplir sus derechos no cesó en esos años y sigue en pie. La única lucha que se pierde es la que se abandona.